416 en provenant de Lausanne, arrivé 13h13, entre en gare sur la Loire. Integrante de España y por lo tanto nosotros de Lieja venimos 600. Venimos a ver a Dolores Ibarruri porque tenemos una gran emoción en verla porque nunca la hemos visto. ¿Le puedo preguntar cuántos sois? Unos 480, 500. Sí. ¿Qué representa para usted personalmente el hecho de venir a París a ver, a escuchar la pasionaria de Santiago Carrillo? Representa un acto político muy importante. ¿Por qué? En estos momentos, ¿verdad? En unos momentos de, en España, de una situación política de vacío. ¿De vacío? De expectativa. Sí. Donde las cosas no están determinadas en relación a el post-franquismo, ¿sí? Donde los problemas de la sucesión no están resueltos. Y un acto tan importante del Partido Comunista, porque de las fuerzas de la oposición, puede dar un empuje a la situación política y plantear lo que puede ser mañana en España la solución política. Y empujar hacia un entendimiento de todas las fuerzas de la oposición. Yo creo que esta tarde Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo harán planteamientos políticos muy serios en relación a España, ¿verdad? Muy fundamentales. Pienso, no puedo decirlo antes que sean hechos, pero que serán planteamientos en relación a la unidad de las fuerzas antifranquistas y en relación a la solución, después de Franco, y en fin, la solución para el futuro político y democrático de España. ¿Y qué piensa del hecho que ese mitin pueda tenerse aquí en París, como digamos, en toda legalidad? Pienso que aquí en Francia hay un partido comunista muy importante y fuerzas democráticas que lo permiten. Gracias.
Fratelli. El Partit Socialista Unificat de Catalunya es va crear el 23 de juliol de 1923. A part d'intent poc reeixit dels comunistes hongaresos, que al març de 1919 s'unificaren amb els socialdemòcrates, és la primera vegada que a Europa els comunistes i els socialistes s'uneixen un partit marxista-leninista únic. Nascut en un context de lluita de classes virulent i en el si d'un moviment obrer molt combatiu, el PSUC es consolida com a partit de l'avantguarda proletària durant la Guerra Civil. En el moment de la seva constitució tenia 6.000 militants i a l'acabar la guerra 90.000. El Partit Socialista Unificat, partit obrer d'una nacionalitat oprimida, afirma que la classe obrera ha d'encapçalar la lluita contra la opressió nacional. Per això, els seus objectius són l'emancipació total de la classe obrera i l'alliberament nacional de Catalunya. Els comunistes d'altres terres de l'estat espanyol que viuen i treballen a Catalunya militen automàticament el Partit Socialista Unificat. Galicia es una nacionalidad oprimida desde que realmente se constituyó como tal. Esa opresión aumentó ainda bajo el régimen de Franco. Los comunistas galegos o revolucionarios no nos imaginamos que Galicia pueda ser ceibe, pueda ser libre, pueda haber nueva democracia y socialismo sin que ese sea o contexto de España entera. Eso quiere decir que a loita do povo galego, a loita de Galicia, está unida, xunta, vencellada a loita dos restos dos povos de España, es decir, do povo de Cataluña, do povo del Cádiz, e de todos os traballadores, do proletariado, e do conxunta das forzas democráticas españolas. Yo creo que, en el fondo, la única forma que tenemos de dar a nuestro pueblo confianza es que en aquellas manifestaciones donde tengamos nuestra profesión que cristalizar, darlas con la fuerza y con la gracia y con el conocimiento, que hombres de cultura, como somos, en un partido que aspira a dirigir un país, tiene que tener. Sí. Mira, esto lo coges aquí. Vosotros habéis terminado esto, ¿eh? Vosotros habéis terminado esto. Sí, porque aquí se estira mejor el palo. A esta mesa aquí, ponle el micro aquí, ya que va a cantar. Venga, enseguida, rápido. A tu mamá
esta nación, y este domingo que viene te pondrá la instalación. Jo fins a l'any 1936 era un obrer textil de la indústria llanera de Sabadell. Després de la sublevació va venir per raons que serien difícils d'explicar en poc temps el que jo vaig exercir un càrrec en el govern de la Generalitat com a director general de treball. Més tard, quan hi va haver la crisi finals de la nostra guerra, més concretament en l'agost de l'any 1938, vaig ser nomenat ministre del Treball a la República. Càrrec que vaig exercir fins en el març del 1939, a l'acabar-se la guerra. Després va ser l'exili, on ha estat naturalment molt difícil, passant d'un país a l'altre, quan les condicions ens eren possibles estar a França. Jo he estat a França, també he estat a Mèxic, i he tornat a França, i actualment sóc i visc des de fa uns anys a la Txecoslovàquia. Jo em refereixo, doncs, més directament a aquesta joventut que no ha conegut ni el període anterior a la nostra república i encara menys el que representava pel poble espanyol la conquesta de tenir un règim republicà sortit de la voluntat del nostre poble en l'any 31. Hi ha molt interès en aquest silenciar tot aquest moviment, tot aquest període llarguíssim d'experiència històrica. I si jo per això dic que em dirigeixo més especialment als joves homes i dones, estudiants, intel·lectuals, etc., és perquè comprenguin que únicament tenint els drets civils, tenint les llibertats polítiques, tenint llibertats sindicals, en els mèrits del poble, és a dir, els mèrits dels treballadors, els mèrits dels homes progressistes, que puguin tenir com a valor personal, es poden desenvolupar, en un període de llibertat. Però si no hi ha període de llibertat, el govern sempre és una ficció, muntada sobre bases artificioses, com ara es diu de la democràcia orgànica o inorgànica, i que s'inventen diferents principis, coses que són falses. Tothom té una noció general del que és la democràcia i del que és la llibertat. I en menys que són aquests principis, en un règim que legalment respongui a la voluntat d'un poble per tenir llibertat i per tenir democràcia, hi pot haver aquest desenvolupament humà i social que permeti que de dintre totes les forces que hi ha en el poble, començant per la classe obrera, els pagesos, els artesans, els intel·lectuals, que tothom pugui tenir les mateixes possibilitats de poder exercir càrrecs de direcció i de participació en els destins del nostre país. Jo, doncs, si m'adreço a joves, torno a repetir, perquè ells, pel seu propi interès, pel seu propi esdevenidor, que procurin. Ara hi ha un moment propici a Espanya. No és com fa 10 anys, ni com fa 15 anys, ni com fa 20 anys. Hi ha moltes més publicacions i es publiquen moltes coses des del punt de vista històric, des del punt de vista social, de les coses que han transcorregut en el nostre poble, i que, independent de les persones que hagin tingut càrrecs en el nostre país, el que interessa és quina evolució hi ha hagut, quin desenvolupament hi ha hagut, perquè comprenguin bé i tinguin una noció exacta del que ha significat el període republicà com un avenç, com un salt que havien fet des de la república, des de la monarquia a una república, i que ara tot fa semblar, tot fa difús maliciar, que el que se'ns vol imposar de nou és encara una monarquia molt menys popular que li podia haver abans, molt menys, menys simpatia del poble de la que hi havia abans. En els dies en què estalló la guerra, jo era responsable del Comité Provincial del Partido Comunista de Madrid. Y en los días difíciles en que la capital estaba amenazada, el gobierno de la República me nombró
comisario de la defensa de Madrid. Y en este puesto yo participé en las grandes batallas que supusieron la defensa de Madrid y que supusieron el triunfo de los defensores de la capital de la República. Ayer yo recordaba aquellos días en que el pueblo de Madrid, la juventud madrileña, se movilizaba con todas sus fuerzas, con todo su entusiasmo, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad. Me parecía ver aquellos jóvenes, aquellas mujeres, aquellos hombres que sin vacilar, sin ninguna preocupación, completamente convencidos de su fuerza, de la justeza de la causa que defendían, empuñaban las armas para defender la libertad y la independencia de España. Hay que tener en cuenta que aparte del millón de muertos, el enemigo ha fusilado a unos 350.000. En 1941 figurábamos en los archivos de la cárcel 850.000 personas. Hay hombres como Narciso Julián que han caído tres veces y que hoy continúan en la cárcel. Hay otros hombres como Marcos Sana y como muchos otros que inmediatamente salidos de la cárcel han comenzado su lucha, unos en el interior, otros en el extranjero. Es conocido el caso de Simón Sánchez Montero, de Luis Lucio Lobato y de miles y miles de los cuales el nombre todavía no puede darse porque luchan en la clandestinidad. Yo he conocido muchas personas en la cárcel con madera de héroes, entre ellos Domingo Girón, Eugenio Mesón, Guillermo Ascanio, José Cazorla, Miguel Hernández, que ha sido un hombre que ha tenido un comportamiento ejemplar, que se ha ganado la admiración y el cariño de todos los compañeros, que inclusive le consideraban hasta inmortal y no creían que hubiese muerto a pesar de haber sido publicado por la prensa. Pero lo importante no son estos héroes. Lo importante es por qué estos héroes han existido. Ellos han conservado permanentemente su confianza en la capacidad revolucionaria de las masas y han combatido de una manera constante tanto en las cárceles como en la calle. Muchos de ellos han caído ante los piquetes de ejecución. Otros, como Miguel Hernández, han muerto de enfermedad en la cárcel por el abandono a que han sido sometidos. Pero todos los demás hemos continuado combatiendo a pesar del enorme terror que ha gravitado con un peso atroz sobre todos los hombres que han pasado por los periodos del 39 hasta la década del 50-60. Es interesante para las generaciones actuales que comprendan que en ningún momento ha sido arriada la bandera de lucha, que los hombres más significados del movimiento obrero han sabido enfrentarse a los tribunales, como lo ha hecho Ormazábal, como lo ha hecho Larrañaga, que no han tenido inconveniente en escupir a la cara de sus jueces por qué luchaban y cómo el franquismo había sido una lacra que ha retrotraído nuestro país 50 años atrás. Yo soy de Albacete, vivo en Holanda, 7 años, porque no puedo vivir en España, por la economía, por la dictadura que tenemos que no los deja vivir. Aquí voy a abandonar como lo hemos abandonado todos, por el asunto del trabajo. A los obreros de España tengo que decir, como diremos todos aquí, que habrá que luchar hasta última hora por conseguir algo. Yo en la provincia de Badajoz, paisano de este señor. Yo vivo en Damaril, en Molán, del departamento 77. Sí. ¿Hace mucho que abandonaste España? Sí, hace mucho que abandoné España. En el año 1963 la tuve que abandonar. ¿En dónde vivía usted? Bueno, vivía en Sevilla a última hora, ¿no? Porque yo ya me tuve que expulsar del pueblo donde vivía por falta de trabajo, ¿no? Ahora ha lanzado 3 millones de obreros, de lo más joven, de lo más productivo que podía haber en el país, los ha lanzado a la migración, a que sirvan a estos países, para de ello obtener unas divisas donde le permita mantenerse en el poder. Pero esto es que en muy poco tiempo se le va a terminar al régimen de Franco, porque se dio la mano con Hitler y Mussolini,
aplastar la República Española, que vino sin un derramamiento de sangre y todo esto, ¿no? Es el acontecimiento más grande que se ha conocido después de la migración. ¿Hace mucho que está usted en Francia? 32 años. O luchar contra el franquismo. Yo fui detenido en el año 1939, finalizada la guerra, conducido a la prisión, condenado a 30 años, a pena de muerte, conmutado a 30 años, y rápidamente fui conducido a cumplir la condena a un campo de trabajo forzado, Los Hermanos. Salí en el año 1944 en libertad. Me incorporé rápidamente al trabajo clandestino y el año 1945 de nuevo fui detenido en Madrid. Condenado en aquella época a 8 años de prisión, que mantuve hasta el año 1951, que nuevamente fui puesto en libertad y a reglón seguido me incorporé de nuevo a la lucha y al año 1962 fui detenido de nuevo en Barcelona. El año fui puesto en libertad en el año 1969. En aquella fecha mi mujer y mis hijos tuvieron que exiliar como consecuencia de mi prisión. Una vez puesto en libertad, e inmediatamente yo me puse en camino del exilio. Y hasta esta fecha yo estoy trabajando por la lucha que no ha cesado en mi vida desde mi juventud hasta el momento actual. Jo sóc un barceloní que vivia a la Torrassa i que aquella època pertanyia a les joventuts d'estat català, quan va vindre la guerra. Als 18 anys ja estava a Terrienta a la guerra. Vaig ingressar després a l'aviació fins la guerra, que vaig passar ferit. Els alemanys, aquí a la resistència, ens van agafar i ens van portar a Alemanya. Vaig escapar i vaig estar 2 anys al maquí. Vaig participar als combats a l'alliberació del Vall d'Aran i després, durant 2 anys, era guia per enviar els companys a l'interior. Aquí s'acaba la meva activitat, guerrillera, si voleu, i ara estic aquí. Jo era paleta, als 18 anys, i vaig ingressar al partit als 18 anys. Era als finals del 30, vaig començar el contacte al partit i vaig ingressar efectivament el 1931. La meva formació era anarcosindicalista. Vaig militar a la CNT fins que va ser possible. Després no va ser possible perquè l'oposició als mètodes anarquistes pues, eren rechaçats per ells. I en la unificació de la Joventut Socialista Unificada vam ingressar a la UGT. La UGT va prendre un caràcter revolucionari a Catalunya que abans tenia un caràcter reformista i no evolucionava. Després els fets van exigir de mi pues, que tingués responsabilitats de tipus sindical i quan va arribar la guerra vaig tenir que ser un dels que va representar l'organització sindical perquè la unificació dels partits encara no estava fet amb el contacte amb el president Companys i en García Oliver, amb en Durruti, per crear aquell govern que es deia Comitè Central de Milícies, que no va governar ni va deixar governar. I al pati dels temps, pues, tinc que dir que amb el sentit que hagués ordre, vam proposar a nosaltres la creació d'un ordre revolucionari. Es van constituir unes patrulles de control, que vaig ser responsable de les patrulles de control, però els anarquistes van venir amb moltes reserves 12 dies després. Les coses van anar d'aquesta manera, és que les patrulles de control, en vez de ser un ordre revolucionari, van servir a una obstrucció, al desarrollo de l'ordre i al mateix temps de que el govern pogués disposar a si mateix de l'apui de les organitzacions antifeixistes per establir l'ordre a la darrera guarda. Jo sento molt de no haver pogut donar més i la condició d'exiliat no m'ha permès de tornar al país. En fi, jo he assistido a este mitin porque considero que para la liberación del pueblo español va a ser magnífico y yo vuelvo a Francia después de haber vivido 25 años. Fui expulsado después de haber hecho la resistencia francesa y haber tenido un diploma del gobierno francés como que merecía el respeto
de todo Francia y después he sido expulsado diciendo que yo era un peligro para la seguridad del país, cosa que me parece injusta de todo, puesto que yo lo di todo por Francia. Una salutación cordial al PSU de Catalunya per la seva defensa i la propagació de la solidaritat amb els obrers de l'empresa SEAT. De tot cor, un exilat del 39. Yo llevo en Francia desde el 1939. Mis padres refugiados me trajeron a Francia. Mi padre era un dirigente anarquista. Y desde entonces estoy aquí, en fin, voy a veces al país, pero en fin, estoy aquí en Francia. La dejé en el 39 y no he vuelto todavía, ni volveré mientras no haya un régimen de libertad y de justicia en nuestro país. Marcos Ana, 50 años de edad, 23 años de prisión. Estuvo dos veces condenado a muerte. Fue liberado gracias a una campaña internacional de solidaridad. Sí, yo he pasado 23 años de prisión. Yo he dejado en los patios de las cárceles españolas toda mi juventud y la mitad de mi vida. Sin embargo, yo estoy conforme con mi vida. Ha sido una vida dura, pero la vida noble de un revolucionario, y no cambiaría mi vida por ninguna otra. Sin embargo, cuando la gente piensa en mi cautiverio, cree que lo más duro de mi existencia ha sido la prisión. No obstante, lo más duro para mí ha sido la libertad. Después de 23 años de cárcel, yo era un hombre completamente inadaptado. Al salir en libertad, yo vivía como un hombre desnudo en medio de un matorral espinoso. Y me costaba mucho trabajo adaptarme al mundo libre. Sin embargo, lo único que en la actualidad y después de los años de libertad que llevo me consuela un poco es que puedo continuar mi lucha por la libertad de mis hermanos. Yo creo que no puedo sentirme completamente libre mientras quede un hermano mío prisionero. Para la gente en general, la solidaridad con los presos políticos y con los perseguidos es algo general, a veces algo abstracto. Los presos políticos una masa sin rostro, pero para mí es algo mucho más concreto, mucho más íntimo, más entrañable. Yo conozco el rostro de mis hermanos, yo he conocido el drama de sus mujeres y de sus hijos, y por lo tanto para mí es una tarea inexcusable. Además, yo creo que en nuestro tiempo la solidaridad nos incluye forzosamente todos. Antiguamente un hombre podía refugiarse en su egoísmo y inhibirse de los problemas de los demás, pero hoy las distancias no existen y los caminos son terriblemente cortos entre Vietnam y nuestras casas. Y yo creo que hoy nadie puede sentirse seguro en su pequeña libertad si considera que está lejana la esclavitud de los otros. Por eso yo dedico hoy mi vida a la libertad de mis compañeros de prisión. Para ti lo difícil fue la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es algo difícil de comprender para los que no han pasado tantísimos años en la prisión, pero quiero decir que yo entré en la cárcel cuando tenía 17 años de edad. He salido a los 40 años cumplidos. Yo había aprendido a vivir en la cárcel. Para mí no era ya difícil desenvolverme entre los muros de la prisión, era como una piedra más de aquellos patios y sabía vivir. Pero para mí lo tremendo fue salir en libertad, porque todo era inédito, absolutamente todo. Y el niño, por ejemplo, cuando nace, pues tiene sus etapas, va creciendo paulatinamente, pero yo salí de golpe a la vida. Yo nací a los 40 años y eso es tremendo. Para mí todo estaba por descubrir. Y vivía como si hubieran parachutado en un planeta extraño. En los primeros tiempos yo me acuerdo que las sensaciones físicas eran tan profundas como mis ojos se pusieron completamente rojos. No podía mirar los horizontes abiertos. El nervio óptico durante tantos años de cárcel se había retrotraído a distancias cortas y cuando salía al campo me mareaba por completo. Después todo absolutamente me sacudía porque, repito, vivía para mí en un mundo completamente insospechado. Entonces para mí la vida en libertad fue, repito, tremenda. Las relaciones con los seres humanos, las relaciones con las mujeres, las relaciones con la vida, todo, absolutamente todo, para mí era profundamente doloroso. Yo he vivido un proceso de adaptación muy difícil y todavía este proceso no ha terminado. Si yo esta noche, por ejemplo, sueño con esta emisión de la televisión, seguro que no es un sueño exacto. Probablemente lo estamos haciendo en la prisión, en un patio de la cárcel, o en el momento que lo estamos filmando llegan los guardianes y nos sorprenden, es decir, que estoy todavía en un periodo de transición. Yo creo que es fácil comprender que cuando se ha estado 23 años en la prisión, que es casi toda una vida, eso marca lo suficiente para que los años que llevo en libertad no sean todavía los necesarios para que mi vida se condicione por completo. En París dirijo un comité de iniciativa y de solidaridad con el pueblo español. Tengo contacto con infinidad de hombres y mujeres, de comités antirrepresivos que están repartidos por el mundo. Yo pienso que los hombres, los españoles, que nos encontramos obligados a vivir fuera de España, sentimos a veces como un peso en la conciencia de no poder estar en la primera línea de fuego. Y creo que el único puente que nos puede unir a los españoles del interior
a nuestro hermano de interior es precisamente el puente de la solidaridad. Y a eso estoy dedicando actualmente todos mis esfuerzos y todas mis energías. Te repito que aunque en España los compañeros, nuestros hermanos, pues combaten en primera línea de fuego, aquí en el extranjero hacemos todo lo que nos es posible y tratamos de comprometer y de movilizar, de convocar al mayor número de fuerzas posibles en la lucha contra la represión, sobre todo por la amnistía política general y por la libertad de España.
estamos con vosotros. Somos millones de franceses y de franceses que os tienden la mano de la amistad. Que compartimos vuestras penas y vuestras esperanzas. Estamos... Estamos con la admirable España, quien sufre, porque lucha, y que lucha no solo por sí misma, sino también por nosotros. Con un saludo fraternal de la dirección de nuestro partido, a todos los trabajadores, camaradas, demócratas, revolucionarios españoles, que desde tierras lejanas de Europa y desde España misma han venido hasta aquí en peregrinación para demostrar su solidaridad con el Partido Comunista y con las fuerzas democráticas de España. Quiero también, seguro de interpretar los sentimientos de todos los que estáis aquí, enviar nuestros saludos solidarios a Horacio Fernández Inguanzo, a Lucio Lobato, a Sandoval, a Narciso Julián, a Camacho, Ariza, Conde, Sartorius, Gallifa, Otone, a Vallejo y también a Isco, a Onaindía y a nuestros amigos de ETA encarcelados. Estamos con ellos. Y no pararemos hasta que no abramos las puertas de la prisión para que vengan con nosotros. Es un partido profundamente nacional, profundamente español y vasco, por lo que se refiere a los comunistas vasco y catalán, por lo que se refiere a los comunistas catalanes y gallego, por lo que se refiere a los comunistas gallegos, al mismo tiempo que un partido profundamente internacionalista. Efectivamente, nosotros estamos contra la dominación del capitalismo, porque consideramos que en los momentos actuales y en el desarrollo del mundo actual, el capitalismo ha dejado de ser la fuerza que puede dirigir la sociedad y que hay nuevas fuerzas, especialmente la clase obrera, que es la que está llamada a dirigir una nueva sociedad, un nuevo mundo. Yo pienso que uno de los aspectos del socialismo en España, tal como nosotros le prevemos, lo concebimos, y tal como indica la diversidad de fuerzas que hoy en nuestro país quieren el socialismo, es que el socialismo en España puede ser un régimen democrático y pluripartidista, efectivamente, en el que haya incluso una confrontación entre fuerzas políticas socialistas, en el que haya incluso a veces ciertos cambios en la composición del gobierno, del poder, en relación con
el peso de tales o cuales grupos socialistas en un momento o en otro. Es decir, nosotros que pensamos que el Partido Comunista debe de desempeñar un papel dirigente en tanto que Partido Marxista-Leninista, no vemos ese papel dirigente como la posesión en manos del partido de la administración del país. Lo vemos en tanto que partido que debe dar las ideas y las soluciones políticas más útiles y más convenientes para el desarrollo socialista de la sociedad, y que al mismo tiempo debe de ser capaz, debe estar abierto a las iniciativas, a las soluciones de las otras fuerzas políticas, y debe conservar en relación con la administración, con el Estado, una distancia crítica siempre, que le permita no ser solo una fuerza de poder, sino ser una fuerza de la calle, una fuerza que, aun estando en el poder, presiona al poder o ayuda al pueblo desde la calle a ejercer su control, su fiscalización y su presión en una serie de casos sobre el poder. Es decir, pensar que el socialismo va a ser en todas partes lo mismo que ha sido en los países donde primero ha triunfado, no tiene ninguna relación con la experiencia histórica y con la... Claro que el socialismo será muy diverso y presentará formas muy diversas, y que todo ello dependerá también de que el socialismo consiga un consenso popular muy amplio. Por eso nosotros no concebimos la victoria del socialismo más que como una victoria apoyada en la voluntad de la mayoría, no solo de la clase obrera, de los intelectuales, sino de la mayoría del pueblo. La política que consiste en negar toda intervención al pueblo, de cerrar la boca a cuantos no están de acuerdo con el poder, de meter en la cárcel y torturar a los que protestan. Esa política fascista que España sufre desde 1939 hasta nuestros días, esa política es muerta de los pueblos. Ministros, jerarcas, hablan de democracia, de Estado de Derecho, de asociaciones, de contraste de pareceres. La prensa y los políticos del régimen escriben y dicen cosas que ni creen ellos, ni creemos nosotros, ni creen nadie. ¿Qué nos va a interesar esa política a los españoles? Que en España hay órganos deliberantes, que hay pareceres simplemente. ¡Mentira! En España no hay instituciones regulares. Lo que hay es una especie de corte que rodea a Franco, que hace y deshace, atribuyendo al pueblo español minoría de edad, apoyándose en la policía política, en una burocracia corrompida, en la disciplina de un ejército que empieza a sentirse incómodo en la posición en que le ha colocado el rey. Claro, y en el ejército hay un sentimiento nacional que viene al encuentro también de nuestra propia posición y de nuestras propias ideas. Un sentimiento nacional de protesta contra la ocupación americana. Hombre, evidentemente. Contra la superioridad de que hacen gala otras potencias
que subestiman a nuestro país y que explotan a nuestro país. ¿Y por qué no, en un momento dado, el ejército español, o por lo menos una buena parte del ejército español, no va a estar con nosotros en vez de estar con la reacción como el 18 de julio de 1936? Es verdad, Carrillo, todo eso que dices, pero fíjate, en las condiciones actuales se producen fenómenos tan interesantes como lo de los generales del Perú. ¿Quién hubiera podido imaginarse hace unos años que en Perú podría un grupo de generales tomar el poder y desarrollar la revolución democrática entre vecinos y democratizar toda la vida del país? Esos son fenómenos nuevos y no está descartado que puedan ocurrir también en otros países. Y nosotros somos optimistas y pensamos que también en nuestro país pueden ocurrir muchas cosas muy distintas de las que han ocurrido en el pasado, teniendo en cuenta que en el ejército español se producen corrientes democráticas, sobre todo entre la joven oficialidad, que lógicamente pueden ayudar a cambiar la situación en nuestro país sin esas luchas que ha habido en el pasado, sino de otra forma. Ya no le hace falta truncar barajas, ni desnudar incautos, ni vigilar encrucijadas. El escándalo de Matesa, que ve Fulten arrojado sofocar momentáneamente, no ha hecho más que explorar el misterio de cómo esta corte se sirve de los dineros. Sin apoyo de masas, convertida en potencia determinante por la pura mecánica de las posiciones de poder alcanzadas sinuosamente, esa secta quiere ahora determinar cuál va a ser el posfranquismo en nuestro país. Los meses transcurridos después del proceso de Burgos, con la supresión del artículo 18, los miles de arrestaciones ilegales de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, los malos tratos y las torturas policíacas, la ocupación de la universidad por la policía, la puesta en conserva del proyecto de asociaciones, las presiones sobre la prensa y los periodistas, no son más que una tímida anticipación de lo que sería esa monarquía del movimiento que quieren imponer ahora a España. Esta política de represión que hemos presenciado durante los meses pasados tenía un objetivo inmediato: impedir que tras la victoria obtenida por España y por la solidaridad internacional, salvando la vida de los condenados de Burgos, se desencadenase en el país un potente movimiento de masa que quisiera directamente convertir a la equipo fundamentalista se proponía y se propone un objetivo de mayor alcance: preparar, como decía, la sucesión de Franco por Juan Carlos. ¿Y qué quieren con esas medidas de intimidación? Quieren matar al pueblo para que en el momento del cambio la huelga general y la huelga nacional no echen abajo la tentativa reaccionaria. Juan Carlos no es Franco. Franco era el jefe militar que con la ayuda fascista e imperialista ganó la guerra, que tuvo el apoyo del ejército y durante muchos años el de la iglesia también, que organizó un aparato de Estado subordinado a él, que gozó de autoridad entre la burguesía
que levantó su dictadura sobre 1 millón de muertos, sobre pilas de centenares de miles de fusilados, sobre la destrucción física de 2 generaciones de demócratas y de revolucionarios españoles. Si Juan Carlos llega al trono traído por Franco, el Opus y el movimiento no podrá establecerse más que manteniendo una dictadura mucho más dura. Frente a esa monarquía, nosotros diremos democracia, libertad, república. Nosotros hemos expuesto ya diversas veces nuestra concepción. Nuestra concepción es que hoy una gran parte de la intelectualidad ligada a la producción tiene intereses fundamentalmente semejantes a los de la clase obrera y puede y debe marchar con la clase obrera no solo en la lucha por la democracia, sino en la lucha por el socialismo. Por eso nosotros hemos planteado esta concepción estratégica de la marcha hacia el socialismo a través de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Es evidente que hoy en la producción moderna los técnicos, los intelectuales desempeñan un papel que no es comparable al que desempeñaban en los años 20, en los años 30, infinitamente mayor, y que son una masa, una fuerza de masa. Y luego yo creo que por otro lado está también el hecho real de que ahora entre los médicos, entre los profesores de segunda enseñanza, entre los profesores de universidad, entre las nuevas fuerzas intelectuales del país, está comenzando a aflorar el resultado de años de actividad revolucionaria de los estudiantes, que dejaron de ser estudiantes, pero no dejaron de ser revolucionarios y demócratas, y que han llevado ese espíritu a sus profesiones, y que están transformando la mentalidad rutinaria y conservadora que en el pasado podían tener esas profesiones. Parece que el papel nuevo de los intelectuales en la lucha por la democracia y por el socialismo es una realidad que hoy ya no discute nadie. Y porque además sienten la necesidad de los cambios en España. Lógicamente, cuanto más cultura tiene el hombre y ve de cerca los problemas que están planteados en el país, él se pronuncia por los cambios y lucha por esos cambios. Y no es de extrañar en absoluto los cambios que se han producido en la intelectualidad española. No, no. Y nosotros los saludamos además muy contentos. Yo creo que hay que considerar las elecciones sindicales y los planteamientos reivindicativos que están haciéndose hoy como la preparación de una plataforma mucho más amplia que hasta aquí para lanzar la lucha de masas no solamente en el terreno reivindicativo sino también en el terreno político. ¿Por qué? Hoy las luchas reivindicativas, por ejemplo, la huelga de la SEA. ¿Es que se puede decir de la huelga de la SEA que es una huelga reivindicativa economista? La huelga de la SEA es una huelga política de una importancia extraordinaria. Es así objetivamente, independientemente de que haya obreros que participan en ella que no sean conscientes de ese carácter político. Pero una huelga de las más grandes empresas de España, en la que se está defendiendo el derecho a hacer asambleas en la empresa, que es una de las reivindicaciones políticas más elevadas de la clase obrera en los países capitalistas donde hay libertades políticas. Y hay que decir que por lo que respecta a Cataluña, Cataluña va en vanguardia en la lucha contra la dictadura.
una huelga donde se está reivindicando la validación de las elecciones de Vallejo, de Gilabarte, de Baró, que son perseguidos, que están en prisión. Una huelga de ese tipo es un hecho político importantísimo. Entonces, Lenin ya hablaba de esto, el encadenamiento de las huelgas económicas y de las huelgas políticas, de la lucha económica y de la lucha política hoy, es total, no se puede hacer una raya entre unas y otras. Desde aquí nosotros saludamos a los heroicos huelguistas de la CEA que dan el ejemplo. Y pedimos solidaridad con ellos, a los trabajadores de toda España y a los trabajadores de Europa. Como en la CEA de Barcelona, la vanguardia revolucionaria utilizará las posiciones conquistadas en estas elecciones para reforzar sus lazos con las grandes masas trabajadoras y para organizarlas y llevarlas adelante en el combate de clase por un verdadero sindicato obrero, por la libertad, por el socialismo, por la victoria de nuestro pueblo. Los trabajadores españoles luchan en vanguardia con la clase obrera de estos países contra la explotación capitalista. El motivo de haber creado la delegación exterior de las comisiones obreras era el poder facilitar las relaciones internacionales del movimiento obrero español con el movimiento sindical internacional. Eso era su origen, teniendo en cuenta las dificultades que crea el hecho de que en España no es posible mantener directamente relaciones con los sindicatos del mundo entero, que es a lo que aspiramos. En este sentido, tenemos que decir que cada vez más el movimiento de comisiones obreras tiene una aceptación en las diversas organizaciones tales de todo el mundo. Unos comprenden más, otros todavía discuten, pero la tendencia que se ve en el movimiento sindical internacional es de comisiones obreras. Es decir, se empieza a reconocer en todo el mundo el movimiento de comisiones obreras como el verdadero movimiento que dirige o que fundamentalmente dirige la lucha de los trabajadores en España. Hasta ahora la Federación Sindical Mundial está a la cabeza de esta solidaridad con todas las organizaciones afiliadas, pero, por ejemplo, otras organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación Internacional de los Sindicatos Libres o a la Confederación Mundial del Trabajo están más predispuestas para llevar a cabo acciones conjuntas o paralelas de solidaridad con las comisiones obreras. Esto se pone de relieve sobre todo en la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra, donde ya llevamos 2 años que la resolución en favor de la libertad sindical en España contra la represión y por la amnistía se presenta por los dirigentes más prestigiosos del movimiento sindical mundial y que pertenecen a las 3 internacionales. Esto en su origen. Después, la actividad de la Delegación Exterior de las Comisiones Obreras ha tenido otro campo de actividad hacia los trabajadores españoles en la emigración. Hay que decir que entre este 1.000.000 y pico de trabajadores españoles que están siendo explotados en la Europa Occidental, el movimiento de comisiones obreras tiene un gran prestigio. Y desde hace tiempo ya se empezó a organizar una serie de grupos de solidaridad económica con la lucha de las comisiones obreras. Aunque también en determinados momentos álgidos de la lucha, en acciones que las comisiones obreras convocan a nivel nacional, como ha sido por ejemplo la jornada del 3 de noviembre, en la lucha por la amnistía, o cuando hay huelgas generalizadas, también estos grupos realizan acciones de solidaridad ya más política, es decir, sobre la base de manifestaciones, de ocupaciones de embajadas, de consulados, etcétera, donde se protesta por la represión y donde se exige de las autoridades franquistas el reconocimiento de las reivindicaciones que plantean las comisiones obreras en España.
Italia quizás sea los sindicatos italianos, la clase obrera italiana, de los países que siguen más de cerca, con mayor atención, el desarrollo del movimiento, este nuevo movimiento sindical que nace en España. Y claro, el problema está en que inmediatamente ha sido acogido con gran satisfacción y ellos se están preocupando inmediatamente de ver la forma de poder poner en marcha una solidaridad moral y material con los compañeros de SEA y, claro, y en su conjunto la forma de poder entrar en relación de una forma más o menos directa y tener, digamos, contactos más o menos continuos. En este sentido, automáticamente, tanto la prensa como el comunicado conjunto de los tres sindicatos italianos divulgado a la prensa felicitando el éxito de las comisiones obreras en las elecciones y felicitando la lucha de los trabajadores de SEA, ha sido un comunicado firmado, digo, por las tres centrales sindicales italianas. En realidad, no hay más que una auténtica solución democrática al problema español hoy. Esa solución es la instauración de un gobierno democrático de amplia coalición. La amnistía para presos y exiliados políticos. El restablecimiento de las libertades políticas para todas las tendencias existentes en el país, sin exclusión alguna. Y la convocatoria de unas elecciones libres a cortes constituyentes que determinen el régimen que va a darse mañana a España. Nos hemos reunido aquí junto a los hermanos de este país vecino, auténticos españoles de España, que piensan en su patria, que aspiran a renovar una España que será democrática y socialista en el porvenir. Camaradas, yo quiero terminar por un grito que no estamos muy acostumbrados a dar, pero que fuera de nuestra patria tiene un sentido para nosotros comunistas y revolucionarios. Quiero gritar diciendo ¡viva España! ¡Viva! Y al decir ¡viva España! Digo también ¡gora Euskadi askatuta! Y digo también, ¡visca Catalunya viure! Y digo también, ¡viva Galicia seibe! Camaradas, ¡viva el socialismo! ¡Viva el comunismo! ¡Viva la unidad de los partidos comunistas y obreros de toda la tierra, la unidad de todas las fuerzas antisemitas! Pues yo, lógicamente, pienso de que esto ha sido uno de los actos más grandes que se conoce en la historia en cuanto al movimiento revolucionario obrero español. ¿Por qué? Porque, francamente, es la primera vez que, de una forma política y consecuente, en la emigración se hace una concentración política a través de todas las organizaciones democráticas antifranquistas que se encuentran en los países de Europa. Es decir, varios centenares de españoles se encuentran aquí hoy. Y que de haber tenido la facilidad, es decir, de una forma abierta por parte de la policía, la salida de la frontera, hubiesen sido miles y miles los que hubiesen pasado los Pirineos a participar en este acto. Y es todo lo que puedo decir yo. La partida que torrita anuncia. Vale, no la torsión.
Automullezi ustean, lekunberrikoa gituan. Abai? Bai, bai, bai. Da, adunakoak eta andoinkoak ez? Ez, baitzekiatu ez dekian. Da, ondel zaldan, diskursua. Bai, hane dolorezuan, bakik mintzatzen. Bai. Zena idek... Ze esan zun? Zena idek, danak ez dio berdin petzatzen, bakik. Ah, pues... Nere iduriz, no se... No, hablábamos, sí, decíamos que... Que finca él encontró muchos vascos, ¿no? En el... Vascos había de Navarra, había hasta de León, vamos. Porque había gente de León que vino, había gente de Bayona... No, sí, pero en fin, lo importante es de saber si del interior, sí, del interior pues vino gente. Sí, sí, de Bilbao, de San Sebastián ha venido también gente, sí, ya. Eso sí, es decir, la representación vasca, aunque no era quizás tan numerosa como de otros sitios, pero estaba también, ¿no? Había vascos allí en el mitin. Bueno, ya había un tío en el mitin que movía la icurriña para arriba y para abajo, había tener unas agujetas de brazo de... Gaina txapela que ikuste joanan, gero gora Euskadi entzuteguan, zirkulo batzuk nahi badek, multzo txiki batzuk bat zeuden Euskaldunak. Bain, galetu barra zeok, dek, esta, a ver, danei, a ver si a todos, nos convenció lo que se dijo, etcétera, en fin, el programa que se ha trazado. Había un grupo allí, una discusión sobre Euskadi ahora, tal. Después de Burgos, hasta ahora, ¿qué ha cambiado en Euskadi? Y tal, había un grupo, estuvieron discutiendo como una hora allí. Es que es un problema importante, claro. ¿Qué situación hay en Euskadi después del proceso de Burgos? Eso nos preocupa a todos, ¿no? En cierto modo, claro. Y a unos más que otros, pero en general esa es una preocupación, ¿no? Primero, mucho se discutió de si la acción de masas, acción de minorías y tal. Ya más o menos todo el mundo ve que la única, o sea, como estrategia revolucionaria y tal, la acción de masas. Otros, ¿no? Ahora hay elementos fundamentales en los que efectivamente yo creo que hay un acuerdo. Hay un acuerdo precisamente en revitalizar la lucha de masas. Ahora, en primer lugar, en organizar la clase obrera. Es uno de los elementos que aparece en todos los grupos como una de las preocupaciones fundamentales. Otra cosa será es que entre unos y otros pensemos que una forma es la mejor u otra. Pero en fin, en cualquier caso es una de las necesidades imperiosas. Yo ¿no? creo que en la batalla del proceso de Burgos se ha puesto algo de relieve y en fin, que me parece que será muy difícil no tenerlo ya en cuenta para siempre. Y es la incorporación de grandes masas a las acciones. Cuando lo de Burgos y tal, se movió mucha gente. Euskadi, si quieres entero, ¿no? Huelga nacional se puede decir. Sí. Desde el pequeño comerciante hasta el trabajador, fin todos. Incluso pasando por algunos pequeños industriales. Exactamente. Vale. Ahora, hay un problema. O sea, nos parecía a nosotros discutiendo allí. Creemos que de lo de Burgos, a pesar de toda la movilización que ha habido, no han quedado de esa movilización ninguna plataforma para seguir el combate de masas. Es el gran fracaso para nosotros que es algo cuando lo debemos. Ha quedado una plataforma estructural, porque elementos, es decir, las consignas de lucha están, ¿no? La libertad, la lucha por la libertad nacional en Euskadi, ese es un problema que está ahí metido en las masas. La lucha de la clase obrera por sus propias reivindicaciones está también en las masas. ¿No ha servido esa lucha en concreto? Que tenía que haber servido... Para estructurar. Lo que no ha servido para crear nada, no ha estructurado nada. No hay ninguna plataforma que está ahí después de lo de Burgos. O sea, cuando lo vemos, hay una diferencia. Pero hay un elemento fundamental y es de que, aunque efectivamente, quizá no tan brutalmente como tú lo dices, esto sea así, sin embargo, hay una cosa que es uno de los grandes pasos de Burgos, en mi opinión, es que no existiendo esa estructuración, la necesidad de esa estructuración aparece ya en todos los niveles, entre nuestro pueblo. Es decir, eso es algo sentido, es algo que la gente reclama sistemáticamente. Entonces, el problema es efectivamente hoy estructurar esa plataforma, pero hemos dado un paso de gigante en el sentido de que. En fin, hace año y medio, esa necesidad estaba planteada prácticamente en gente de vanguardia, en gente muy politizada y tal, que veía las cosas con claridad, pero no a nivel de pueblo, incluso no a nivel de, no digamos ya de la clase obrera, o de los campesinos, pero incluso hasta en gente de la pequeña burguesía, en gente de la burguesía que ve la necesidad, es decir, que Burgos les ha demostrado que la única posibilidad es lo que se produjo en Burgos, que la gente saltó a la calle, pero saltó todo el mundo. Yo creo que la situación salto, en que es sentimental, porque es un salto sentimental, allí había 16 tíos, y para 6 les iban a cortar el coco, ¿no? Entonces, el problema está, de esa revuelta que tiene el pueblo, hasta el pequeño comerciante que tú dices, todos, ¿quién lleva adelante las masas, cómo se organizan y bajo qué programa, con qué plataforma de lucha, etcétera? Ahí está el problema. Yo creo que ese planteamiento tuyo implica, entre otras cosas, un entendimiento, el inicio de ese entendimiento ya está en la acción, en los contactos, en las relaciones, pero es profundizando y llegando a acuerdos, primero las fuerzas, primero o paralelamente o conjuntamente las fuerzas revolucionarias de Euskadi,
hoy día no solo en Euskadi, no solo el Partido Comunista de Euskadi representa esas fuerzas revolucionarias, ETA, Comunistag y otros grupos también representan esas fuerzas revolucionarias, y después cómo estructurar una ligazón de estas fuerzas revolucionarias con las demás fuerzas que hoy día luchan por la democracia y la libertad. Yo creo que en eso la diferencia, perdona, es tremenda y aparece al ver el asunto de Cataluña, el estado de la estructuración de las fuerzas políticas en Cataluña, que es muy avanzado, que marcha por delante con su propia práctica, y yo no digo que copiemos automáticamente en Euskadi, mecánicamente, pero yo creo que ahí aparece una parte de esa diferencia, ¿no? O sea, yo no creo que en Cataluña, por mucho que se haya hecho por arriba, yo no creo que existe también una respuesta al problema de masas, que existe una respuesta al problema que plantea el movimiento revolucionario de toda la base. Yo creo que no existe. Y la prueba es... Busquemos en Euskadi la respuesta que nosotros vascos consideramos que debe tener ese problema, ¿no? Como que tú has dicho, estoy de acuerdo. O sea, lo que primero tendríamos que hacer es una alianza, unas bases mínimas de todos los movimientos revolucionarios. Revolucionarios, como tú dices. O sea, había que contar Comunistak, ETA, en fin, todos los que en la fábrica, en los barrios, en todos los sitios están participando en la lucha. Tú lo que estás pidiendo es de que los movimientos revolucionarios apliquen la elección de Burgos, en definitivo, hombre. Pues ni duda. Es decir, que en un momento determinado, efectivamente, esa unidad ha estado hecha, ¿no? En fin, ha estado hecha, no ha estado cristalizada, efectivamente, a través de una estructura, pero ha estado hecha en esa huelga general o en esa huelga nacional, porque... Es decir, lo que decía Manolo, que después de haber visto lo de Burgos, está claro, o sea, la lucha por la libertad, por las libertades nacionales, por la libertad socialista, por la de los obreros, por todo, es los que estamos en Euskadi luchando, y lo han demostrado muy bien los de Burgos, inscribirse totalmente, de una vez para todas, en el proceso global anticapitalista de la península, que es el proceso que está oprimiendo a todos los pueblos de la península, a Cataluña, a Castilla, a Galicia, a Andalucía, a todos los pueblos. Entonces, Euskadi, nosotros no tenemos otro que hacer, meternos ahí en la lucha y seguir lo que nos han enseñado los de Burgos, claro. Entonces, ba, orduan euskera esango jat, azkeneko zea. Gora Euskadi esatea, gora Euskadi askatuta esatea, dek esatea gora Espainiko langilea, zeren langilea bakarrik emango iborroka, eta dek esatea Bizka Katalunia hori, edo Biba Galizia, edo Aupa Castilla, es lo mismo. Que el hecho de que el Partido Comunista luche hoy por la democracia frente al fascismo, porque en las condiciones de España la democracia será un paso muy grande adelante, no significa ni mucho menos que los comunistas pensemos integrar ni nuestro partido, ni la clase obrera, ni las fuerzas revolucionarias de los pueblos de España en la sociedad capitalista. Ah, no, claro que no. Nosotros no concebimos el desarrollo de la democracia en nuestro país más que como una lucha y como una marcha hacia el socialismo, y nuestro proyecto fundamental, una vez conquistada la democracia, es luchar para que España sea un país socialista, para que termine la explotación del hombre por el hombre, para que la clase obrera, los campesinos, los intelectuales, sean las fuerzas dirigentes decisivas de nuestro país. Porque en definitiva, en el contexto de la Europa y del mundo capitalista actual, todo el desarrollo, desde los diferentes puntos de vista, tanto económico como cultural, de España, tiene que estar ligado a la marcha hacia el socialismo en nuestro país. El capitalismo español se ha quedado muy enano y no está en condiciones de competir con el capitalismo mundial. El socialismo es el régimen que puede llevar nuestro país a un estado de desarrollo realmente moderno, y en ese sentido nosotros, que repito, luchamos hoy por la democracia y consideramos que todo planteamiento hoy, en el día de hoy, de saltar del régimen actual al socialismo es un planteamiento utópico,
cuando no demagógico. Estimamos que una vez conquistada la democracia, España tiene una vía, esa vía es el socialismo. Yo creo que ese es también otro aspecto. Sí, y es interesante, en general es interesante, que hoy, en las condiciones todavía de la dictadura franquista, el problema del socialismo ya no se ve con el temor que se veía antes, sino que incluso fuerzas burguesas y especialmente las fuerzas intelectuales se plantean ya el problema del socialismo como una cosa natural. Es decir, que han madurado ya de tal manera las condiciones en nuestro país que el socialismo no es el coco ni es el fantasma que han venido presentando y levantando frente a nosotros todos los enemigos del progreso de nuestro país. Y ya incluso en la Iglesia, naturalmente ellos no se plantean el socialismo de la misma manera que nos lo planteamos nosotros. Pero el hecho de que la idea del socialismo haya penetrado hasta en la Iglesia, en capas de la pequeña burguesía y en general en todo el país, muestra en qué medida va madurando la idea del socialismo en nuestro país. Y como solución es lógica que la gente se plantee ya el problema del socialismo. Si examinamos la situación internacional, ¿qué vemos en todos los grandes países capitalistas? Vemos enormes catástrofes económicas, vemos la dificultad de poder resolver los problemas y vemos cómo efectivamente va madurando una situación en el mundo en el cual no haya más salida que el socialismo. Eso es evidente en unos sitios y en otros sitios. En unos sitios a través de la guerra, en otros sitios a través de movimientos de masas, y es evidente que hoy cada vez más es... Naturalmente nosotros no vemos el socialismo como una cosa que va a resolver de inmediato todos los problemas, que va a ser la fórmula mágica que va a resolver inmediatamente. La construcción del socialismo exige esfuerzos, exige sacrificios, hay dificultades, y no tanto desde el punto de vista de desarrollo económico o político, sino incluso desde el punto de vista de la conciencia de las gentes. Porque maduran las condiciones económicas y políticas para el socialismo, pero a veces una parte de la conciencia o una parte de la conciencia de las gentes queda en retraso en relación con el progreso que se ha producido en el país. Y surgen dificultades, pero son dificultades de menor cuantía. El problema fundamental es terminar con la explotación que representa el capitalismo, y además desde el punto de vista incluso de la independencia de los países, el problema del socialismo facilita mucho mejor la defensa de cada país. La clase obrera, al sentirse que no está explotada, se siente más patriota y se siente más dispuesta a defender su país frente a cualquier agresión o frente a cualquier dificultad que pueda surgir en el contexto internacional de relaciones, etcétera, etcétera.
fue aquí, en esta Francia, que tradicionalmente ha apoyado la lucha de todos los pueblos por la libertad, donde se organizaron las primeras brigadas de voluntarios que fueron a España a luchar en las trincheras de la República, comportándose como verdaderos. Y más tarde, cuando para Francia llegaron los días sombríos de la agresión hitleriana, en la resistencia francesa participaron heroicamente los españoles, que apenas habían dejado las armas y que sabían ya lo que el fascismo representaba para los pueblos. Nos reunimos aquí como camaradas, como amigos, como compatriotas, hombres y mujeres, y nos reunimos no a llorar como las hijas de Jerusalén sobre nuestro largo exilio, ni a remover cenizas de odios fratricidas, ni a levantar como bandera de lucha la mortaja de nuestros muertos. Nos reunimos aquí, como lo hacemos siempre los comunistas, para hablar de la vida y de la lucha, de nuestras esperanzas e ilusiones, de nuestra confianza en el futuro luminoso de nuestra patria. Y con orgullo de comunistas, podemos decir que como hombres, en la más humana acepción de la palabra unamunesca, de aquel Unamuno que en la Universidad de Salamanca gritó a los fascistas sublevados: ¡venceréis, pero no convenceréis! No aspiramos al monopolio de la lucha, y valoramos en toda su importancia la aportación de otros grupos políticos a la resistencia contra el franquismo. Los nombres de nuestros camaradas torturados y ejecutados, en cuya lista culmina nuestro inolvidable Julián Grimau ya mencionado, forman alusión. ¿En qué medida se manifiesta el rechazo y la incompatibilidad de la dictadura franquista o posdeísta con los intereses de las clases y capas sociales fundamentales de nuestro país? Habla el hecho reciente del abandono del campo franquista de personalidades destacadas de la política y de la economía, y de grupos sociales que ayer apoyaron a Franco y que hoy consideran como una catástrofe nacional la prolongación de la situación política actual. Uno de los hechos más recientes y demostrativos de la repulsa a la dictadura de la mayoría de nuestro país es la actitud política del carlismo, que fue una de las fuerzas más combativas e importantes de los sublevados contra la República y que ha roto públicamente con el régimen, proclamando su voluntad de luchar por una España democrática, hecho que nosotros saludamos cordialmente. Hoy es
sarampión se ha extendido a toda España, incluso a los medios gubernamentales. Y solo un milagro de Cristo redivino podrá salvar a la dictadura de su naufragio definitivo. Nosotros, comunistas, somos conscientes de que no es una España, una solución comunista, lo que hoy madura en España, sino un cambio democrático en el que participaremos y apoyaremos con todas nuestras fuerzas en la medida en que ese cambio sea realmente democrático. Pero el hecho de que la idea del socialismo haya penetrado hasta en la iglesia, en capas de la pequeña burguesía y en general en todo el país, muestra en qué medida va madurando la idea del socialismo en nuestro país. Y como solución es lógica que la gente se plantee ya el problema del socialismo. Si examinamos la situación internacional, ¿qué vemos en todos los grandes países capitalistas? Vemos enormes catástrofes económicas, vemos la dificultad de poder resolver los problemas y vemos cómo efectivamente va madurando una situación en el mundo en el cual no haya más salida que el socialismo. Eso es evidente en unos sitios y en otros sitios. En unos sitios a través de la guerra, en otros sitios a través de movimientos de masas, y es evidente que hoy cada vez más es... Naturalmente nosotros no vemos el socialismo como una cosa que va a resolver de inmediato todos los problemas, que va a ser la fórmula mágica que va a resolver inmediatamente. La construcción del socialismo exige esfuerzos, exige sacrificios, hay dificultades, y no tanto desde el punto de vista de desarrollo económico o político, sino incluso desde el punto de vista de la conciencia de las gentes. Porque maduran las condiciones económicas y políticas para el socialismo, pero a veces una parte de la conciencia o una parte de la conciencia de las gentes queda en retraso en relación con el progreso que se ha producido en el país. Y surgen dificultades, pero son dificultades de menor cuantía. El problema fundamental es terminar con la explotación que representa el capitalismo, y además desde el punto de vista incluso de la independencia de los países, el problema del socialismo facilita mucho mejor la defensa de cada país. La clase obrera, al sentirse que no está explotada, se siente más patriota y se siente más dispuesta a defender su país frente a cualquier agresión o frente a cualquier dificultad que pueda surgir en el contexto internacional de relaciones, etcétera, etcétera.
fue aquí, en esta Francia, que tradicionalmente ha apoyado la lucha de todos los pueblos por la libertad, donde se organizaron las primeras brigadas de voluntarios que fueron a España a luchar en las trincheras de la República comportándose como verdaderos. Y más tarde, cuando para Francia llegaron los días sombríos de la agresión hitleriana, en la resistencia francesa participaron heroicamente los españoles, que apenas habían dejado las armas y que sabían ya lo que el fascismo representaba para los pueblos. Nos reunimos aquí como camaradas, como amigos, como compatriotas, hombres y mujeres, y nos reunimos no a llorar como las hijas de Jerusalén sobre nuestro largo exilio, ni a remover cenizas de odios fratricidas, ni a levantar como bandera de lucha la mortaja de nuestros muertos. Nos reunimos aquí, como lo hacemos siempre los comunistas, para hablar de la vida y de la lucha, de nuestras esperanzas e ilusiones, de nuestra confianza en el futuro luminoso de nuestra patria. Y con orgullo de comunistas, podemos decir que como hombres, en la más humana acepción de la palabra unamunesca, de aquel Unamuno que en la Universidad de Salamanca gritó a los fascistas sublevados: ¡venceréis, pero no convenceréis! No aspiramos al monopolio de la lucha, y valoramos en toda su importancia la aportación de otros grupos políticos a la resistencia contra el franquismo. Los nombres de nuestros camaradas torturados y ejecutados, en cuya lista culmina nuestro inolvidable Julián Grimau ya mencionado, forman alusión. ¿En qué medida se manifiesta el rechazo y la incompatibilidad de la dictadura franquista o posdeísta con los intereses de las clases y capas sociales fundamentales de nuestro país? Habla el hecho reciente del abandono del campo franquista de personalidades destacadas de la política y de la economía, y de grupos sociales que ayer apoyaron a Franco y que hoy consideran como una catástrofe nacional la prolongación de la situación política actual. Uno de los hechos más recientes y demostrativos de la repulsa a la dictadura de la mayoría de nuestro país es la actitud política del carlismo, que fue una de las fuerzas más combativas e importantes de los sublevados contra la República y que ha roto públicamente con el régimen, proclamando su voluntad de luchar por una España democrática, hecho que nosotros saludamos cordialmente. Hoy es esa
canción se ha extendido a toda España, incluso a los medios gubernamentales. Y solo un milagro de Cristo redivino podrá salvar a la dictadura de su naufragio definitivo. Nosotros, comunistas, somos conscientes de que no es una España una solución comunista lo que hoy madura en España, sino un cambio democrático en el que participaremos y apoyaremos con todas nuestras fuerzas en la medida en que ese cambio sea realmente democrático.